What are you going to do with that car stuff you got in that pan? You know you can't put it down the garbage, and don't even think about it going down my sink. I got a place at work where we get rid of all the hazardous materials, so don't worry about it. We'll get rid of it. I'll get rid of it. All right, it better go to work. It's not going down my sink. You know that. Yeah. Did you ever have to make up your mind to pick up a woman and leave the other behind? It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide and say yes to one? Yo, Bill, telephone. Did you ever have to make up your mind to pick up a woman and leave the other behind? It's not always easy. Hey, buddy, look what I found. Boss, score. I can't believe somebody just left it out there. Here, I'll let you have the little one. I'm going to get the big one. You sure you want to drive home with me? Oh, no problem. This makes me drive better. Oh, that is beautiful stuff. Yeah, nice deep red. You think Dextron 2? Dextron 2. I think you nailed it. Lovely, lovely stuff. Beautiful viscosity. And look at the way it loves that glass. That's beautiful. Great aroma. Gear lube? Oh, yeah, you bet. Did you ever have to make up your mind to pick up a woman and leave the other behind? It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide? Can the chemicals you work with hurt you? That depends on what chemicals you work with and what you know about working with them. It also depends on how long, how often, and under what conditions you're exposed to them. That means it depends on what your job is and how toxic the chemicals are that you work with. You don't need to be afraid of chemicals. Millions of people work safely with them every day. But your health is at stake, and you do need to be careful. That means you must understand the hazards of chemicals and know what you can do to protect yourself. Mine operators have a responsibility to provide a safe and healthful workplace. You have a responsibility too. In any industrial environment, exceptions can occur. Equipment can wear out, leaks can develop, machinery can run into containers. When emergencies happen, or when chemical exposures can harm you, you need to protect yourself. A chemical is a physical hazard if it can result in a burn, fire, or explosion. In other words, if it can injure you. A combustible or flammable liquid, like gasoline, an explosive, an oxidizer, or a compressed gas, like acetylene, are examples of physical hazards. A chemical is a health hazard when it can cause an illness. The effects of the chemical may be acute, which means they appear soon after exposure, or chronic, which means they can last for a long time, and the harm may not be apparent yet. The health hazards from a chemical may target organs such as your lungs, kidney, or liver. It may also target one of your body's systems, such as your digestive or reproductive system. Remember, it may take years for the symptoms from a chemical exposure to appear. Just because it doesn't bother you today doesn't mean that it won't bother you in the future. You want to take the protective actions now that will either prevent the exposure entirely or get it to as low a level as you can. To work safely with chemicals, you need to know how your body actually lets chemicals get into it. The body has a lot of natural defenses to keep chemicals out or minimize their effect. Nevertheless,
there are ways they get in, and health professionals refer to these as the routes of entry. Let's take a look at some examples out in the mine. One way chemicals get into our bodies is through breathing or inhalation. Eddie is wearing a lot of protective equipment, but no respirator. He's breathing a lot of this chemical. This stuff really stinks bad, though. Sometimes dangerous levels are not visible, but you should also know that Eddie's contaminating the inside of his respirator. On those few occasions that he may actually put it on, he could be breathing the chemical again and continue to breathe it as long as he's wearing the respirator. Another way chemicals are entering Eddie's body is right through the skin. Absorption. Humans can live with all sorts of things that might harm them because their skin keeps that harm, whether it's bacteria or a chemical, outside the body. There is a class of chemicals, though, that can go through your skin the way water can go through a screen. Those chemicals may cause you harm later on. Use the right equipment to protect yourself from them. Another route of entry is by swallowing or ingestion. Now, Eddie wouldn't intentionally sit down to eat a lunch of a hazardous chemical, but that's exactly what he's doing without washing his hands. Sloppy work. Been here for 15 years. Protect yourself. Wear your respirator. Wear splash protection. And practice personal hygiene. Wash your hands. Labels are your first and most immediate source of information about chemicals. Remember to read them. Labels can tell us a lot more about a chemical than just its name. In addition to its commercial name, you also may find its scientific or generic name as well. At least one of these, however, should agree with how the chemical is identified and the MSDS that's available for the chemical. Here's the chemical's manufacturer or distributor. This also includes their address where you can get additional information about the chemical if you want or need it. Sometimes there's a telephone number for emergencies as well. Here's the hazard information. This label also lists a number of physical and health hazards. Here's the first aid information. Labels are important to people other than you. Don't leave a label so it can't be read. Someone else at your mine may need to know what this label says. Whatever labeling system your company uses, it's important to be familiar with it. This is a material safety data sheet, or an MSDS. It has a lot more information than a label. There is no standardized form for MSDSs, so when you see one at the mine, it may look different from some others. The information they give you, though, is standard. MSDSs are usually made up of 8 or 9 sections. This section identifies the chemical the same way it appears on the container label. The name, address, and telephone number of the manufacturer or supplier should also be listed here so you can get additional information if you need it. Another 2 sections list the ingredients and characteristics of the chemical. The terms are very technical here, but you need to know how they relate to your safety on the job. The vapor density of a gas or a vapor tells you if the chemical is lighter or heavier than air. A chemical with a vapor density of less than 1 will rise in a room and be closer to the ceiling. A vapor density greater than 1 is heavier than air and will be in the lower half of a room, closer to the floor. Why is this important to you? Well, if a gas or vapor is flammable, it can be ignited and there's a potential for an explosion. If it stays near the floor, it could be ignited by a spark from machinery. A chemical's specific gravity will tell you if it's lighter or heavier than water. If a chemical's specific gravity is more than 1, it will sink in water. If it's less than 1, it floats on water. What's that have to do with your safety? Remember now, a chemical with a specific gravity of less than 1 floats on water.
If this chemical were burning and you sprayed water on it, you could actually spread the fire rather than put it out. In this section, a chemical's normal appearance and odor are described. That way, you should recognize when a leak or spill happens. Eddie's using an industrial solvent to wash parts that are ordinarily cool. When it's sprayed on a hot surface, it can change to a toxic vapor. Look at a chemical's MSDS and its label. You need to recognize the properties of chemicals before you use them. Next, we find information on fire and explosion hazards. An important term here is flashpoint. This is the lowest temperature that the vapor of a combustible liquid can ignite. For example, you know there's a big difference between diesel fuel and gasoline. Diesel's flashpoint is 125 degrees. This means it will not easily ignite unless the temperature is higher than 125 degrees. Gasoline has a flashpoint of minus 45 degrees. That means that when temperatures are warmer than minus 45 degrees, gasoline gives off enough vapor that it will easily ignite. So if you're working outdoors north of the Arctic Circle in January, gasoline might be safe. Otherwise, look out. The section on firefighting information will tell you the type of fire extinguisher, protective equipment, and the procedures needed for this particular chemical. Some of the most important information that you can have is found here under health hazards. This lists the amount of the chemical that you are allowed to be exposed to. They'll be shown as a threshold limit value, sometimes called the TLV, or the permissible exposure limit, sometimes referred to as the PEL. These limits will be given as parts per million or milligrams per cubic meter of air for inhaled substances. Here is one part per million of this truckload. Here is 1 milligrams part of a cubic meter. These amounts are not very large. Now, we're not all the same size and shape, so take that into account. What you can tolerate may not be the same as what someone else can tolerate. Pay attention to the signs and symptoms of overexposure. The MSDS describes the symptoms that you should be alert for, such as rashes, dizziness, nausea, or headache. First aid procedures will be found here. Knowing these procedures, as well as the location of the first aid kits, the eyewash stations, or the emergency showers before an emergency occurs, will help you to respond quickly. Some chemicals react violently with other chemicals, even water or air. This part of the MSDS tells you about the substances or situations that the chemical should be kept away from. These might be other chemicals, high temperatures, moisture, air, or it may warn you to handle a chemical gently. The next information you find tells you what to do if there's a leak or spill. The MSDS will give you information about containing or isolating the spill, what clothing or protective equipment are needed for the cleanup and disposal, and when it might be necessary to evacuate the area. Most of the information you've seen on the MSDS so far has told you about the hazards of the chemicals. The next section tells you how to protect yourself from those hazards. This gives you information about the personal protective equipment that must be worn, such as boots, aprons, gloves, or goggles. If respiratory protection is needed, it will tell you the kind of respirator to use. This section will also tell you if general room ventilation is enough, or if local exhaust ventilation, like some sort of a fan system, is needed.
Some MSDSs have an additional section of special precautions for storage, handling, or transportation of the chemical. Remember, there is no standard MSDS format. Even though you may see a bunch of different MSDSs, they should all contain the same information we've covered. Hey, Jim, let me grab this from you. Hey, Jim, how's it going? Pretty good. This stuff's behaving kind of oddly, so I want to... Although the operator must provide you with a copy of an MSDS if you ask, it's everyone's responsibility to know where they are located and how to read them. Use the MSDS as a guide. There may be additional safety procedures at your mine. Hey, do you mind if I ask you a question? Sure. If you have questions, check with your supervisor. That can be a problem with what we're using it for. What do you think, Joe? It looks like pumpkin pie to me. I really don't think so. Oh, yeah, it really looks like a pumpkin to me. I disagree. I don't know. It smells like pumpkin. Well, no. I'm not with you on that one. Well, let's try it. Here, you try some. I don't think so. Here, go ahead. I'm going to try some. Here, try it. Go ahead. Still think it's something. Yeah. All right. Okay, it's a pumpkin. I don't know. I'm not really sure anymore. Could be something else. Did you ever have to make up your mind to pick up on one and leave the other behind? It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? ¿Y qué piensas hacer tú con esa cosa que tienes en ese sartén? Tú sabes que no puedes ponerlo en la basura y no va a ir en mi lavado. Mi lavado no puede tener nada de esa cochinada que tienes ahí en ese sartén. No, señor. Eso no va a ir en mi lavado. Oh, no. Sí, vieja. Lo llevo al trabajo. Tenemos un lugar para tirarlo. Oye, Pepe, te llaman en el teléfono. Did you ever have to make up your mind to pick up a woman and leave the other behind? It's not. Órale, Juan, mira nomás lo que me conseguí. Vato, ¿qué pasa? Pues ahora sí verás. Como agarro una de estos. Órale. Agarra, aquí traigo de lo de mejor. Gracias. A ver, échale, vato. ¡Qué color! ¡Mira! ¡Puro vino tinto clásico! Oh. ¡Mira nomás qué colorcito! ¡Qué cuerpo tiene! ¡Qué brillante! ¡Y este es del bueno! ¡Ahí está! ¡Tiene un aroma! ¿A qué? ¡Pero muy suave! ¡Chevron 97! Chevron del 98 tiene un saborcito a fruta con un aroma que nomás en las mejores refinerías se logra. Buen año para 1040 con el aceite, ¿no te acuerdas? Oh, sí, claro que sí, me acuerdo. Pues échate uno, compadre. Ahí vamos. Texas Transmisión, Exxon. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to fight?
pueden lastimar los químicos con los que trabaja? Eso depende de los químicos que sean o lo que usted sepa sobre cómo trabajar con ellos. También depende de cuánto tiempo, con qué frecuencia y bajo qué condiciones está expuesto a ellos. Esto quiere decir que depende de qué sea su trabajo y de qué tan tóxicos sean los químicos con los que trabaja. No debe tenerle miedo a las sustancias químicas. Diariamente millones de personas trabajan con ellas sin peligro, pero también se pone en juego su salud y debe tener cuidado. Eso quiere decir que debe entender los peligros de las químicas y saber cómo protegerse. Los operadores de minas tienen la responsabilidad de ofrecerle un lugar de trabajo seguro y saludable. Pero usted también es responsable. Puede haber excepciones en cualquier lugar de trabajo industrial. El equipo se desgasta, aparecen fugas, la maquinaria puede chocar contra contenedores. Cuando suceden emergencias o cuando la exposición a un químico le pueda lesionar. Un químico es un peligro físico si puede causar quemaduras, incendios o explosiones. En otras palabras, si le puede lastimar. Un líquido combustible o inflamable, como la gasolina, un explosivo, un oxidante o el gas comprimido con el acetileno, son ejemplos de peligros físicos. Un químico es un peligro para la salud cuando puede causar enfermedades. Los efectos de ese químico pueden ser agudos, lo que significa que aparecen poco después de la exposición. Crónicos, es decir, que pueden durar mucho tiempo y el daño podría no haber aparecido todavía. El peligro a la salud causado por un químico puede afectar órganos específicos, como los pulmones, los riñones o el hígado. También puede afectar alguno de los sistemas de su cuerpo, como el aparato digestivo o el reproductor. Recuerde, los síntomas de una exposición química podrían tardarse años en aparecer. El hecho de que no le moleste hoy no significa que no le molestará en el futuro. Este es el momento de tomar las precauciones que prevendrán completamente la exposición o la disminuya al menor grado posible. Para trabajar con químicos sin peligro, necesita saber la manera en que estos entran en el organismo. El cuerpo tiene muchas defensas naturales para evitar que entren los químicos o para reducir al mínimo sus efectos. No obstante, siempre hay alguna manera en que pueda entrar. A estas maneras los profesionales de la salud le llaman rutas de entrada. Veamos algunos ejemplos en la mina. Una manera en que los químicos entran al cuerpo es mediante la respiración o inhalación. Lalo tiene puesto mucho equipo de protección, pero no lleva una mascarilla de respiración. Está inhalando altas cantidades de este químico. En este caso es obvio que se encuentra en el aire, aunque a veces los niveles peligrosos no son visibles. Pero usted también debe saber que Lalo está contaminando la parte interior de su mascarilla de respiración. En las raras ocasiones en que sí se la pone, podría respirar ese químico otra vez y seguirlo inhalando durante todo el tiempo que tenga la mascarilla puesta. Otra manera en que los químicos entran al cuerpo de Lalo es por la piel, o sea, mediante la absorción. Porque la piel protege a las personas, sobrevivimos a muchas cosas que nos pueden lesionar, aunque el peligro sea de bacterias o químicos fuera del cuerpo. Pero existe una clase de químicos que pueden atravesar la piel, igual que el agua atraviesa un tamiz o sedazo. Esos químicos le pueden hacer daño después. Use el equipo correcto para protegerse de ellos. Otra ruta de entrada es por la boca,
al tragar o ingerir. Es lógico que Lalo no se va a sentar a comer un químico peligroso a propósito, pero eso es exactamente lo que está haciendo al meterse la comida a la boca sin lavarse las manos. ¡Protéjase! Use su respirador. Use protección contra salpique químico. Practique higiene personal. Lávese las manos. Las etiquetas son la primera y la más inmediata fuente de información sobre las químicas. Recuerde que debe leerlas. Las etiquetas le pueden decir mucho más que solo el nombre del químico. Además de su nombre comercial, también puede encontrar su nombre científico o genérico. Por lo menos uno de estos nombres debe concordar con la manera en que ese químico está identificado en la lista de químicos peligrosos de su mina en el MSDS de ese químico. Este es el fabricante o distribuidor del químico. También se incluye su dirección, en donde puede encontrar más información sobre el químico si la desea o la necesita. A veces también se incluye un número telefónico para emergencias. Aquí está la información sobre el peligro. La etiqueta muestra dos de las advertencias más importantes. Esta etiqueta también incluye un número de peligros físicos y a la salud. HazCom requiere que todos los envases y recipientes de químicas peligrosos tengan una etiqueta clara. Las etiquetas son importantes para otras personas además de usted. No cubra la etiqueta porque alguien más en la mina podría necesitar saber qué dice. Sea cual sea el sistema de etiquetado que se use en su compañía, es importante que lo conozca. Esta es una hoja de información sobre la seguridad de materiales, o MSDS. Contiene información más detallada que la etiqueta. Las MSDS no están estandarizadas, así que las que vea en la mina podrían ser distintas a las que ha visto anteriormente. Sin embargo, la información que contiene sí es estándar. Las MSDS generalmente tienen 8 o 9 secciones. Esta sección identifica al químico de la misma manera que se muestra en la etiqueta. El nombre, la dirección y el número telefónico del fabricante o proveedor también se deben encontrar aquí, por si necesita la información. Hay otras dos secciones que contienen una lista de los ingredientes y las características del químico. Los términos de estas secciones son muy técnicos, pero debe saber cómo se relacionan con la seguridad en el trabajo. La densidad de un gas o vapor le dice si un químico es más pesado o más ligero que el aire. Un químico con una densidad de menos de 1 se elevará en el cuarto y estará más cercano al techo. Un químico con una densidad de más de 1 es más pesado que el aire y se concentra en la parte inferior de la habitación, más cerca del piso. ¿Por qué es esto importante para usted? Bueno, si un gas o vapor es inflamable, se puede encender y presentar un peligro de explosión. Si se concentra cerca del piso, se puede encender con una chispa generada por la maquinaria. La gravedad específica de un químico le dice si es más pesado o más ligero que el agua. Si la gravedad específica de un químico es más de 1, se hundirá en el agua. Si es menos de 1, flotará. ¿Qué tiene esto que ver con la seguridad? Bueno, recuerde que un químico con una gravedad específica inferior a 1 flota en agua. Si el químico se estuviera quemando y usted rocía agua, en realidad podría hacer crecer el incendio en lugar de apagarlo.
En esta sección se describe la apariencia y el olor normal de un químico para que usted se dé cuenta si ha ocurrido una fuga o derrame. Cuando se rocía sobre la superficie caliente, puede transformarse en un vapor tóxico. Lea la MSDS y la etiqueta del químico. Es necesario que reconozca las propiedades de los químicos antes de usar. A continuación, encontramos información sobre el peligro de incendio y explosión. Aquí hay un término importante, flash point, o punto de inflamación. Esta es la temperatura más baja a la que el vapor de un líquido se puede encender. Por ejemplo, usted sabe que hay una gran diferencia entre el diésel y la gasolina. El punto de inflamación del diésel es 125 grados. Esto significa que no se enciende fácilmente a una temperatura de menos de 125 grados. La gasolina tiene un punto de inflamación de menos 45 grados. Esto significa que cuando la temperatura es superior a los menos 45 grados, la gasolina despide suficientes vapores como para que pueda hacer que se encienda. Así que, si está trabajando afuera en el Ártico en enero, la gasolina es segura. Si no, tenga cuidado. La sección sobre el combate de incendios le dice qué tipo de extinguidor, equipo, protector y procedimientos necesita para un químico en particular. Alguna de la información más importante que se puede obtener se encuentra aquí bajo peligros a la salud. Aquí encontrará una lista de la cantidad de químico al que se puede exponer. Esto aparece bajo el valor límite del umbral o TLB, o límite de exposición permisible o PEL. Estos límites se dan en partes por millón o miligramos por metro cúbico de aire para las sustancias inhalables. Esta es una parte por millón de esta carga. Este es un miligramo de un metro cúbico. Estas cantidades son muy pequeñas. Sabemos que no todos somos del mismo tamaño y tenemos la misma forma de cuerpo, así que tome esto en consideración. Lo que usted tolera podría no ser igual a lo que pueda tolerar otra persona. Ponga atención a los síntomas y las señales de la sobreexposición. La MSDS describe los síntomas de lo que debe estar al pendiente, como erupción o salpullido en la piel, mareos, náuseas o dolores de cabeza. Los procedimientos de primeros auxilios se encuentran aquí. Conocer esos procedimientos, así como dónde están los botiquines de primeros auxilios, las estaciones para lavar los ojos y las regaderas o duchas para emergencias, antes de que ocurra una emergencia, le ayudará a responder rápidamente. Algunos químicos reaccionan violentamente con otros, aunque sea el agua o el aire. Esta sección de la MSDS le dice las sustancias o situaciones que se deben mantener alejadas del químico. Podrían ser otros químicos, altas temperaturas, humedad, agua, o podría advertirle que maneje el químico con cuidado. La siguiente información que encontrará le explica qué hacer en casos de derrames. MSDS le dará información sobre cómo contener o aislar el derrame, la ropa o el equipo protector necesario para limpiarlo y desecharlo y cuándo es necesario evacuar el área.
La mayoría de la información que se ha visto hasta ahora en la MSDS le ha indicado los peligros de los químicos. La siguiente sección le dice cómo protegerse de esos peligros. Esto le da información personal sobre el equipo protector que se debe usar, como botas, delantales o gafas protectoras. Si se necesita protección respiratoria, le dirá qué clase de mascarilla debe usar. Esta sección también le explica si la ventilación general de la habitación es suficiente o necesita un escape local como algún sistema de ventiladores. Algunas MSDS tienen otra sección sobre precauciones especiales para el almacenamiento, manejo o transporte de químicos. Recuerde que no hay un formato estándar para la MSDS. Aunque vea muchas MSDS distintas, todas deben contener la información que hemos explicado. Aun cuando el operador le debe entregar una copia de la MSDS, si usted la pide, es responsabilidad de todos saber en dónde están guardadas y cómo leerlas. Use las MSDS como guías, ya que es posible que su mina tenga procedimientos de seguridad adicionales. Quiero hacer una pregunta. ¿No sabes si puedo usar este lubricante en los camiones? Yo creo que sí. Si tiene alguna pregunta, hable con su supervisor. ¿Qué tal, Sainz? Parece ser relleno de pay de calabaza. A verlo. No me parece. Parece oler a pay de calabaza. A verlo. No se me hace. No estoy cierto. A ver. No, no, sí es pay de calabaza. Did you ever have to make up your mind to pick up a woman and leave the other behind? It's not a-